Ahora, candidata, este estado es enorme, es grande, pero es grande en todo sentido. Así es. Pero, ¿qué le falta? ¿Qué pasos hacia adelante ve en el horizonte? Les falta voluntad. Le falta voluntad al gobierno, le falta esa facilitación por parte del gobierno o ese papel de facilitador, de gestor, de generador de consensos entre todos los sectores, el sector empresarial, la sociedad civil organizada. Tú sabes, aquí en el estado de Chihuahua hay una sociedad civil muy robusta, muy fortalecida por parte de los ciudadanos en general. Entonces hace falta un ente gestor que alíe a todos esos esfuerzos para poder salir adelante. Eso es lo que le hace falta a Chihuahua. Ok, seguridad. Hay que salir de la pandemia. Hay que salir de la pandemia, pero apoyar. Mientras no podamos salir de la pandemia hay que controlarla, sí. Y hay que contenerla. ¿Cómo está eso y qué piensa hacer Maru Campos en caso de ganar la elección? Pues mira, ya lo hicimos como alcaldesa, reajustamos todo un presupuesto del municipio de Chihuahua para enfocarlo directamente a temas de salud, a la prevención. Hoy se vuelve la salud un tema, una condicionante muy importante para cualquier gobierno. El generar condiciones ya implica el tema de salud también. Entonces reajustamos el presupuesto para medidas de salud, para ayudar con insumos a hospitales, para ayudar a la gente a informarles, para sacar pruebas incluso. Y por el otro lado, la parte económica, el generar este gran fondo de subsidios con los organismos y cámaras empresariales para multiplicar esfuerzos e inyectárselas a las MIPYMES y a los pymes para evitar que vivan esa angustia de pagar una nómina cada mes, de pagar una renta cada mes o de inyectarle recursos para que puedan seguir trabajando. La industria chihuahuense también es uno de los grandes pilares económicos de este estado y aporta muchísimo al país. ¿Qué ha pasado en los últimos años y cómo lo proyecta el gobierno de Maru Campos en caso de ganar? Lo proyectamos como que necesitamos y haremos una promoción muy fuerte de lo que es el estado de Chihuahua, de todas las condiciones y todas las ventajas que tenemos como una entidad con oportunidades por su zona geográfica, por la mano de obra. Pero algo bien importante, estamos trabajando justamente con el sector empresarial y con la sociedad civil organizada, con la academia, con las universidades, para darle valor agregado al trabajo que ya se hace en la manufactura. Esto quiere decir el que la gente que trabaja en la manufactura ya no nada más ensamblemos productos, sino que podamos proporcionarle otro trabajo de mayor nivel a través de capacitación, de profesionalización de las universidades, por eso esta alianza, y podamos elevar el Producto Interno Bruto o el ingreso de los chihuahuenses. La relación con la federación, con el gobierno. Mediación, de gestión, de comunicación, mucho mejor que la confrontación. Ajá. ¿Está preocupada Maru Campos? No, estoy muy tranquila, estoy con la conciencia muy tranquila. Estoy ya ávida de que arranque este proceso judicial para demostrar que soy inocente y para decirle a los juarenses, a los chihuahuenses, a las instituciones encargadas de hacer derecho en este país y en el estado, Alejandro, que tenemos que pelear porque las instituciones trabajen para lo que son y no para perseguir políticamente ni electoralmente a nadie. Hoy Maru Campos, atrás de ella quién sabe cuántos y adelante de ella quién sabe quiénes. Así que hay que trabajar por esa situación. ¿Cómo estará conciliando Maru Campos hacia el interior de su partido de origen, que aunque ahorita va en una coalición, pero es el PAN, el hecho de que el gobernador del mismo partido la esté persiguiendo judicialmente? Bueno, el gobernador me está persiguiendo, pero los juarenses y los chihuahuenses me están apoyando, ¿verdad? Sí. Que los juarenses y los chihuahuenses me están apoyando. Entonces, lo estamos conciliando, bueno, pues con mucha templanza, teniendo muy en claro cuál es la causa. La causa es sacar adelante a Juárez, sacar adelante al estado, plasmar lo que ya hicimos en la capital en el resto del estado. Yo le digo aquí al equipo que la corrupción es dejar de perseguir al delincuente, por supuesto, pero corrupción también es perseguir al inocente. Entonces lo estamos tomando con mucha calma, con la conciencia tranquila y dejando el tema a los abogados, que ellos se encarguen. ¿Habrá
revisión de lo que se ha hecho hasta ahora en el gobierno cuando llegue Maru Campos? Habrá revisión, pero no será lo prioritario, Alejandro. Lo prioritario es preocuparnos de las cosas y atender las cosas que le preocupan a los chihuahuenses. La seguridad pública, la reactivación económica, la salud, el agua. Es un tema en todo el estado de formas diferentes, pero es un tema muy importante. Candidata, gracias. Gracias a ti y gracias. Bienvenido a Chihuahua. Muchas gracias. Y un abrazo a toda la audiencia. Juntos, ese 6 de junio, para salir adelante un gran gobierno que lleve al estado de Chihuahua a donde se lo merece. Gracias. Gracias.